Cordial saludo para todos, mi nombre es Juan Sebastián Vargas y estas son las noticias de LaVibrante.com en su edición digital. Con el compromiso de construir Providencia, el presidente de Colombia, Iván Duque, quiere vincular a la comunidad la expedición Cangrejo Negro para su conservación. Tenemos un parque nacional afectado, claro, por el paso del huracán, pero no es muy visible a los ojos de los ecoturistas de Colombia. Queremos hacerlo. Y que esta expedición Cangrejo Negro lleve a involucrar a más personas de la comunidad en la protección de esa misma riqueza, como ya lo estamos haciendo a partir del esquema de pago por servicios ambientales, de pago por conservación a los ciudadanos del archipiélago y particularmente de Providencia. En noticias locales se están llevando a cabo las pruebas PCR completamente gratis en 10 puntos de la capital del departamento del Atlántico. Este informe nos los tiene Armando Galán Valencia. Bueno, nos encontramos desde la zona norte de Barranquilla, desde el Parque de Buenavista, donde a esta hora se realizan las pruebas PCR de manera gratuita por parte de la Alcaldía de Barranquilla y la Secretaría de Salud. Me encuentro con Leonardo, él es de la parte logística de la Cruz Roja y que también atiende todo lo que tiene que ver con la logística acá de la aplicación de la prueba o de la toma de la prueba. Leonardo, muy buenos días, bienvenido a LaVibrante.com y háblanos un poco qué es lo que se viene desarrollando aquí. Así es, amigo, estamos aquí por solicitud de la Secretaría de Barranquilla de Salud. Nosotros somos operadores logísticos de la EPS Sanitas y nos encontramos en el día de hoy, desde antes de ayer y hasta el 31 de enero, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, tomando 200 muestras totalmente gratuitas para COVID, muestras PCR. Tenemos una cobertura ya del 100%, estamos en 7 puntos al mismo tiempo en esta ciudad. Aproximadamente llevamos unas 7.500 pruebas en lo que va corrido desde que inició este proceso. Todos han entendido de que hay que hacerse la prueba, no obstante, tratamos de ser cuidadosos con la logística para poder tener para todos. Esta prueba va al laboratorio departamental público y de allí se procesa y se le envía a la EPS. Estamos hablando de entre unas 48 y 72 horas están saliendo los resultados. Algunas pruebas generan alertas de positiva y pasan inmediatamente a la EPS. Otras deben ser descargadas por la plataforma SenCovid de la Secretaría de Salud. Gracias, Armando, por toda tu información. Y ahora nos vamos para Santiago de Chile. Allí está Valentina Díaz Ospina, quien nos tiene todo el informe internacional en LaVibrante.com. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Díaz Ospina y este es el informe de las noticias internacionales en el noticiero digital de LaVibrante.com. Este lunes, el heredero de Samsung, Lee Hae-jung, fue condenado a 2 años y medio de cárcel por un escándalo de corrupción. Esta decisión priva al conglomerado surcoreano de su principal dirigente. El alto tribunal de Seúl decidió imponerle a Lee esta pena por sobornar a Choi Soon-sil, amiga del expresidente Park Geun-hye, dentro de una amplia red de favores que escandalizó al país y desencadenó la salida del poder y el encarcelamiento de Park. Lee estuvo presente en el veredicto y fue custodiado desde el tribunal hasta un centro de encarcelamiento al que regresa a menos de 3 años de haber sido liberado cuando fue anulada su sentencia anterior. Lee había sido condenado a 5 años de cárcel en agosto de 2017 por los sobornos dirigidos a obtener un trato favorable de las autoridades, malversar fondos, ocultar activos en el extranjero y cometer perjurio. Samsung es el más grande de los imperios industriales familiares que domina la 12ª economía más grande del mundo. Su volumen de negocio total representa la 1/5 del Producto Interno Bruto surcoreano. Informó Valentina Espina para Noticias Digital de LaVibrante.com. Y en deportes, la Copa Davis tendrá más sedes y se alargará a 11 días esta competición. La Federación Internacional de Tenis confirmó este lunes que ha aprobado la extensión de las finales de la Copa Davis a 11 días para la edición de 2021 y que habrá más sedes, aunque Madrid seguirá siendo la que concentrará 2 cuartos de final, semifinales y final. Además, consultará a las naciones involucradas sobre la posibilidad de introducir un formato de varias sedes de cara a esta edición y las siguientes, de modo que las finales pasarán a disputarse en 3 sedes en lugar de una, como se ha hecho hasta ahora. Y siguiendo con más información deportiva, Defensa y Justicia de Argentina jugará la final de la Copa Sudamericana tras vencer 4-2 a Coquimbo de Chile.
Defensa y Justicia jugará la primera final internacional de su historia y la Copa Sudamericana 2020 tendrá un campeón argentino. El conjunto de Florencio Varela se impuso de local 4-2 en el partido de vuelta de las semifinales ante Coquimbo Unido de Chile. La ida salió 0-0 y avanzó al encuentro decisivo en el que se medirá ante Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Por el Halcón, anotó Brian Romero un triplete y Francisco Pizzini. Mientras que en Coquimbo Unido anotaron Farfán y Lautaro Palacios. Y en las noticias del entretenimiento, un video que posteó el cantante de música vallenata Diego Daza se ha vuelto tendencia en todas las plataformas digitales, puesto que mencionó en una canción a un peculiar trago amado por muchos y odiado por otros. Tanto se ha vuelto viral que hasta el mismo artista le ha sacado un concurso obsequiando precisamente varias cajas de este peculiar trago. Aquí les dejamos el clip tendencia y también el concurso. A ver si ustedes se animan. Para tanto que está tomando. ¿Qué está? Perro con perro. Que vive el 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 perro con perro. Y es baratico, sí señor. Bueno, bienvenidos a este concurso que se llama El Perro con Perro, para que te ganes no una sola botellita ni una caja, sino dos cajas de perro con perro. Mira, para que te la goces completica en vacaciones. El video más creativo, más bacano, más recochero, cantando y bailando esta canción, va a ser el ganador. Así que ponte pilas, sube tu video, sigue las instrucciones, que el concurso empieza desde ya. Bueno, y hasta aquí finalizamos un noticiero más de lavibrante.com en su edición digital. Le mandamos un fuerte saludo, como siempre, a todos nuestros seguidores y visitantes. Ya saben, suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como La Vibrante para que obtengan todo nuestro contenido audiovisual. Hasta pronto.